seré la presidenta de la ADP para todos sus miembros por igual y no colgaré en ella la bandera de mi partido ni de ningún otro. Con estas promesas, la recién electa presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores agradeció a quienes, a su juicio, hicieron posible su triunfo. La dirigente del Partido Revolucionario Moderno derrotó al actual presidente Eduardo Hidalgo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, quien asumió con gallardía el revés. Quiero reconocer y congratular la victoria de la compañera de este sindicato, Kenia Xiomara Guante, por su triunfo en el proceso electoral por la presidencia de este gremio. El proceso se llevó a cabo el pasado miércoles en 155 municipios del país. De acuerdo a la comisión electoral a cargo, el 65% de un universo que supera los 100.000 maestros ejercieron su derecho al voto. Podemos decir que hasta ahora las elecciones han sido pacíficas, han sido en orden, como es una costumbre de este sindicato. El proceso fue tranquilo, fue exitoso, masivo. Compañeros de partidos de Guante e integrantes de fuerzas políticas de oposición sostienen que con el triunfo de la maestra se envía una señal al oficialismo de que la sociedad quiere cambio. Pero dirigentes del PLD dan una lectura diferente a la victoria de Xiomara. Son los vientos de cambio que el pueblo dominicano está demandando y se está materializando en estos eventos. El que está mandando una señal de la necesidad de la unidad para derrotar al PLD. El PLD en la ADP derrotó al PLD. Hubo problemas internos que tienen que ver más que en el ámbito del PLD, en el ámbito del gobierno. Estas expresiones, a juicio de algunos, son una muestra de lo permeado por la política partidaria que siguen estando los procesos electorales de los diferentes gremios, hasta el punto de enfrentar a parciales del mismo grupo. Ponen como ejemplos lo ocurrido en las elecciones de la Asociación de Empleados de la UAS, donde también ganó una candidata del PRM. Consideran que con la afirmación de Elpidio se confirma el rumor de que Hidalgo habría sido traicionado por el ministro de Educación Andrés Navarro, quien habría instruido a votar en su contra. Al ser cuestionado al respecto, el presidente de la ADP rehusó referirse al tema. Bueno, en la Independencia, esquina Cervantes, está el PLD y yo pienso que son ellos que deberían hablar. Sea cierto o no, Xiomara Guante y el PRM en la ADP se han llevado la mayor tajada. Algunos entienden que con su ascenso, la maestra tiene por delante la difícil tarea de materializar demandas pendientes del gremio, las cuales presumen librará frente a un nuevo ministro de Educación. Para Proceso, Carmelo Soriano.